Bienvenidos, amigos telespectadores, a De Par en Par. Iniciamos nuestro programa de hoy con el habitual mensaje de nuestro obispo, don Jesús. Tras él, dedicamos el reportaje de hoy a dos acontecimientos importantes, la peregrina a Santa Faz y una misa en rito hispano-mozárabe, celebrada con motivo del 450 aniversario de nuestra diócesis. Seguidamente tendremos noticias venidas desde Roma, singularmente de las actividades del Papa Francisco. A continuación, habrá un momento para comentar el Evangelio del domingo y finalizaremos con breves reseñas de actualidad diocesana. Me permito este fin de semana hacer simplemente un anuncio, una comunicación de algo que vamos a celebrar, que tiene que venir. Se trata de que el día 15 de junio, si Dios quiere, domingo, por la mañana y a mediodía, celebramos ese encuentro que cada año vivimos en una población distinta de la diócesis, conocido como Encuentro Diocesano de Enfermos, cerca de la pastoral de la salud, cerca de la Pascua del Enfermo. Este año, si Dios quiere, ese encuentro, el día 15 de junio, será en esa población para mí muy entrañable, que es la población de Cox, junto a la Virgen del Carmen, que allí tiene su santuario. Yo, por tanto, me permito desde aquí, en nombre del señor delegado, de don Bedasto, y de toda la gente que en la diócesis trabaja en pastoral de la salud, invitaros cordialmente a este encuentro. Creo que es muy importante, es muy bonito, que un día al año, todas las personas que trabajáis en pastoral de la salud, que sois muchos en las parroquias, visitando enfermos, preocupándoos de llevar el calor de la Iglesia a la gente enferma de nuestra diócesis, que toda la gente que trabajáis en el mundo de la pastoral de la salud y toda la gente que también, estando enfermos, tenéis posibilidades de que os desplacen, de que os lleven, de desplazaros a Cox, espero encontraros, espero veros ese 15 de junio en esa población tan entrañable que es Cox para celebrar la Jornada Diocesana del Enfermo, el Día Diocesano del Enfermo, de la Pastoral de la Salud. Así que, si Dios quiere, me alegraría mucho veros el 15 de junio, domingo, allí, en esa población de la Vega Baja, Puerta de la Vega Baja, que es Cox. Muchas gracias. Hasta el día 15. Bienvenidos todos a De Par en Par. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Nosotros encantados de poder seguir ofreciéndoos nuevas noticias de la vida diocesana. Últimamente ha habido dos acontecimientos que consideramos importantes y por eso os lo mostramos en nuestro programa de hoy. Por un lado, tuvo lugar en Alicante la tradicional peregrinación a la Santa Faz, la llamada Peregrina, que este año celebra el 525 aniversario del Milagro de la Lágrima. Por otro lado, la Catedral de Orihuela acogió la celebración de una misa en rito hispano-mozárabe, dentro de los actos del 450 aniversario de nuestra diócesis. De Par en Par os ofrece hoy un resumen de estos dos eventos. La tradicional peregrinación a la Santa Faz, la Peregrina, tuvo este año una afluencia inmensa. Se calcularon en más de 300.000 las personas que ese día hicieron el trayecto que va desde la Concatedral de San Nicolás hasta el santuario que guarda la preciosa reliquia. Este año, además, la tradicional romería que se celebra siempre el segundo jueves después de Pascua coincidía con el 1 de mayo, festivo en toda España. A ello hemos de añadir la conmemoración del 525 aniversario del Milagro de la Lágrima. Todos estos factores, junto al buen tiempo, contribuyeron en la consecución de una excelente jornada festiva. La comitiva oficial, que había salido a las 8 de la mañana de San Nicolás, terminaba de bajar la cuesta de Vista Hermosa poco antes de las 10. En ella destacamos la presencia de nuestro obispo, don Jesús Murgui, y del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Pasadas las 10 de la mañana, la réplica de la Santa Faz hacía su entrada en la plaza del santuario, que estaba repleta de romeros dispuestos a participar en la Santa Misa que en breve se iba a celebrar. Ave María.
Según es costumbre, las autoridades civiles y eclesiales se personaron en el camarín de la Santa Faz para proceder al momento de apertura del mismo. Como es sabido, tanto el Ayuntamiento de Alicante como las religiosas clarisas guardan las llaves que permiten abrir este camarín, cuya apertura se hace ante notario y guardando un estricto protocolo. Una vez extraída de su camarín, la sagrada reliquia salió a la calle bajo palio, llevada por el cardenal Manuel Monteiro, penitenciario mayor de la Santa Sede y antiguo nuncio en España. Le acompañaban nuestro obispo don Jesús Murgui y don Rafael Palmero, obispo emérito. La imagen de la mujer Verónica, traída desde la parroquia de San Juan, hizo unas reverencias ante la Santa Faz, al tiempo que ésta era llevada en procesión hasta el altar, donde se iba a celebrar la Santa Misa. Al inicio de la Eucaristía, don Jesús Murgui tuvo unas palabras de saludo y agradecimiento al cardenal Monteiro, a las autoridades y a todos los presentes por su participación en esta romería. Pero sobre todo, la palabra de bienvenida y más aún de gratitud al cardenal don Manuel Monteiro de Castro. Él fue el que en nombre del Santo Padre nos concedió el año jubilar, en este año tan especial, como penitenciario mayor de la Santa Sede. Él nos honra con la visita, la presencia y la presidencia de esta Eucaristía. La humildad del señor cardenal tuvo su momento simpático. Él, portugués de nacimiento y conocedor de varios idiomas, tuvo sus dificultades a la hora de rezar el Padre Nuestro en castellano, lo que resolvió con una buena anécdota. Vengo de Portugal em 1961 e andado em todo o mundo para onde o Senhor me mandou. Portanto, he ido muito pouco de matrimónio. Mas quando hago matrimónio, depois da cerimónia, digo sempre uma coisa. Mire, vocês, aí os novos dois, vocês, por la noite, quando se vão acostar, y no se ve el cara nuestro. Y dice, ¿por qué? Por una cosa muy sencilla, para que ustedes sean felices toda la vida. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Porque en el cara nuestro, cuando, si ustedes lo rezan, van a decir, perdonadme como yo te perdono. Van a tener siempre alguna cosita. Así que usted va a perdonar. Y después el otro perdona, ustedes duermen tranquilos y el otro día trabajan, que es una delicia. La Santa Misa finalizó con unas palabras de agradecimiento por parte del cardenal Monteiro y con la bendición que él mismo impartió a todos los presentes con la reliquia de la Santa Faz. La sagrada reliquia fue llevada de nuevo a su camarín y guardada según el protocolo acostumbrado.
Del bullicio de la peregrina nos trasladamos al silencio del interior de la Catedral de Orihuela. Como nuestros espectadores recordarán, durante el presente año estamos celebrando el 450 aniversario de nuestra Iglesia diocesana. En este contexto, asistimos hoy a una celebración especial, la Santa Misa en rito hispano-mozárabe. Al participar en esta liturgia de origen tan antiguo, recordamos que nuestra fe se ha inculturado en momentos muy diversos de la historia, y en todos ellos la Eucaristía ha sido alimento de salvación para los cristianos de cada época. Agios, 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 Domine Deus Rex Eterne, Tibi laudes et gratias. Y en la cual se nos ofrece el relato del cronista de Córdoba, Almacari, donde queda reflejado ese encanto de la liturgia que alimentó durante siglos a los cristianos cuando buena parte de España permanecía bajo el poder musulmán. También aquí, en nuestra Orihuela y en las tierras de nuestra diócesis, los cristianos de aquellos siglos se alimentaron largo tiempo con estas celebraciones, con este encanto de esta liturgia. Nosotros, 1000 años después, celebramos en esa liturgia nuestra fe. Ha variado, es distinta la celebración, pero la fe es idéntica, la misma de aquellos que nos precedieron, de nuestros antepasados. Y dentro de este año conmemorativo de los 450 años de nuestra querida Iglesia diocesana, venimos a celebrar en memoria de ellos, dentro de esa riqueza de historia que atesora nuestra Iglesia, la liturgia hispano-mozárabe aquí en la Catedral esta tarde. Vamos a asistir a algunos de los momentos más significativos de esta celebración, al tiempo que Ramón Cano, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, y Rubén Pacheco, director del coro Canticum Novum, nos explican algunas de las características del rito hispano-mozárabe y de la música que lo acompañaba. Mozárabe es el cristiano que ha permanecido en las tierras invadidas por los pueblos del Islam, sometidos al Islam en España. Son los que han mantenido su fe cristiana en ese territorio que es hostil a su propia fe. Son aquellos que han seguido manteniendo la tradición cristiana en ese territorio, como he dicho ya, invadido por los musulmanes. Ecclesiam santam catholicam in orationibus habeamus. Uteam Dominus fidet spes caritate, propitius ampliare dignetur. Presta eterne omnipotens Deus. Lo que llamamos rito mozárabe realmente es rito hispano-visigodo, porque empieza a surgir en la Iglesia de Hispania en el momento en que también están entrando los pueblos visigodos, el pueblo visigodo. Ahí empieza a configurarse como rito, se consolida en el siglo VI y en el siglo VII es cuando ya empieza a tomar forma estable. Lo que pasa que a la entrada de las tropas árabes, en el 711, esa evolución se ve truncada. Sin embargo, permanece, como he dicho antes, porque hay un pueblo que es cristiano, es el pueblo mozárabe, que permanece en esos lugares y que mantienen esa tradición. Por tanto, podemos hablar del siglo V, siglo VI, únicamente que a raíz del Concilio Vaticano II, la revisión de los textos, se decidió llamar hispano-mozárabe. Me encomiendo vobis,
Selección de cantos son los cantos que corresponden al propio de la misa del tercer domingo de Pascua. Los cantos están sacados de los cantorales que el cardenal Cisneros mandó copiar. Son cuatro cantorales que se conservan en el archivo de la Catedral de Toledo y pues estos los mandó copiar para preservar la música de la liturgia mozárabe. Y bueno, están sacados de ahí. Hemos ido a los cantos del propio que tocaban y hemos cantado estos cantos. Agios, 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 Domine Deus Rex Eterne, tibi laudes et gratias. Lo mismo hizo con el cáliz al final de la cena, diciendo: Este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros y por todos los hombres en remisión de los pecados. Cuantas veces lo bebáis, hacedlo en memoria mía. Amén. Una de las características del rito hispano-mozárabe es la sencillez. Por ejemplo, los ritos iniciales. No hay un Señor ten piedad, como solemos decir, el acto penitencial. Hay una gran riqueza de lecturas. Las lecturas son más largas, son más pausadas. Y luego la estructura también cambia, porque es después de la consagración, por ejemplo, cuando se reza, se recita el credo, se reza la oración dominical, el Padre Nuestro, y se recibe la bendición antes de comulgar, como un signo de que vais a recibir lo más grande que tenemos, que es a Cristo. De tal manera que al final de la misa, en rito hispano-mozárabe, no hay bendición final, puesto que los que han comulgado se llevan ya esa bendición en su interior. Eso sería de lo más característico, y junto a ello, los dípticos famosos, que son los que, antes de acercarse a la consagración, cantan los diáconos, en los que se intercede por la Iglesia, el obispo, el papa, los sacerdotes, el pueblo de Dios, los mártires, se les pide su intercesión. Abajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue sepultado, resucitó al tercer día, subió al cielo. Pater noster qui es in celis. Amén. Santificetur nomen tu. Amén. Adveniat regnum tuum. Amén. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Amén. Es muy importante porque es una música histórica que, bueno, como ha dicho Ramón, pues nos recuerda que no solo tenemos 450 años, tenemos detrás pues dos milenios de historia, ¿no? Y es la música que se hacía aquí en España, pues desde el siglo VI prácticamente, ¿no? Y es el ligazón que nos une con aquellas antecesores nuestros. Y bueno, es además una riqueza cultural pues enorme. El rito hispano-mozárabe se sigue celebrando con asiduidad en Toledo, por supuesto, que es el lugar donde primeramente Alfonso VI, al entrar en 1085, decretó, o por lo menos regularizó, el hecho de que las seis parroquias entonces existentes mantuvieran este rito. Por tanto, en Toledo, en Madrid también, en Valencia, en algunos lugares, y además en lugares muy concretos, en una capilla en concreto o en la catedral,
es decir, digamos como pequeñas islas. ¿Por qué nosotros estamos celebrando esta misa en rito hispano-mozárabe? Pues para recordar no solo los 450 años de la diócesis, sino para recordar que nuestra fe no es de hace 450 años, sino que viene desde el siglo I después de Cristo. Lo santo para los santos. El Papa mantuvo un encuentro en el aula Pablo VI con seminaristas de todo el mundo que estudian en los colegios pontificios de Roma. Antes de dirigirse a los presentes, Francisco hizo una reverencia frente a una imagen de la Virgen. Llegó un poco más tarde de lo previsto y pidió disculpas. Me excuso del retardo. Sí, porque... El problema que son los vescovos messicanos en visita al Limina. En el encuentro, el Papa ofreció algunos consejos a los seminaristas y diáconos que están formándose. Uno de ellos, del Pontificio Colegio Norteamericano, hizo una pregunta a Francisco. Noi siamo venuti a Roma soprattutto per una formazione accademica. Per mantenere fede a questo impegno, come non trascurare una formazione sacerdotale integrale? Sia a livello personale che comunitario. El Papa explicó que el aspecto académico es clave, pero no todo debe basarse en los estudios. Se uno cade en questo pericolo del academicismo, torna no el padre tale o quale, ma il dottore, ¿no? E questo è pericoloso. Para el Papa, una completa formación sacerdotal se apoya en cuatro pilares: el espiritual, el académico, el comunitario y el apostólico. Yo no capirei un prete que venga a fare una laurea aquí a Roma y no abbia una vida comunitaria. Bueno, no va. O no cure la vida espiritual. La messa quotidiana, la preghiera quotidiana, la lezione divina, la preghiera personale col Signore. Las palabras del Papa fueron recibidas con sonoros aplausos. Antes de marcharse, Francisco recordó a los jóvenes que están estudiando en Roma, pero que su destino es volver para ser pastores en sus países. Haz una declaración de amor. Haz una declaración de solidaridad. Haz una declaración de fe. La Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Marca la X a favor de la Iglesia y haz de tu declaración de la renta una declaración de principios.
40 días después de la resurrección, Jesús sube al cielo. La clave para entender este misterio de la ascensión está en una palabra que se repite varias veces en el Evangelio de hoy: todo. Jesús nos dice antes de subir al cielo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y sigue diciendo: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vuelve a insistir Jesús: y yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús deja de estar en un lugar para estar con nosotros en cada lugar. Jesús deja de estar en un tiempo determinado para ser el Señor del tiempo, el Señor de la historia, acompañarnos en cada momento. Y cada hombre, cada mujer puede tener a Cristo de contemporáneo, de compañero de camino, todos los días, hasta el fin del mundo. Y llegados a este punto, solo nos toca despedir nuestro programa de hoy. Y lo hacemos, como es nuestra costumbre, con algunas noticias breves de actualidad diocesana. Si Dios quiere, nos volveremos a ver dentro de 7 días, aquí, en vuestra emisora local o comarcal. Muchas gracias por seguirnos. El día 11 de mayo, domingo del Buen Pastor, don Jesús Murgui, nuestro obispo, tuvo un breve encuentro con familiares de misioneros, religiosos y seminaristas. Le acompañaron el vicario general y los sacerdotes responsables del Seminario Mayor, Delegación de Misiones y Secretariado de Orientación Vocacional. Entre otras cosas, don Jesús manifestó a estas familias su agradecimiento por su ayuda y disponibilidad en la vocación religiosa o sacerdotal de sus hijos. A continuación, se celebró la Santa Misa, en la que coincidían varios eventos. Por un lado, era para dar gracias a Dios por la reciente canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, hecho este que destacó el obispo en la homilía. Y por otra parte, 4 seminaristas avanzaban en su camino hacia el sacerdocio al serles conferido el ministerio del acolitado. Se trata de Vicent Castaño de Monóvar, Rubén Lillo de San Juan de Alacant, Alejandro Mas de Ibi y Santiago Mira de Alicante. Los acólitos reciben un ministerio especial del servicio al altar y ayudan al sacerdote a dar la comunión cuando es necesario. En el caso de los seminaristas, es un paso más hasta la ordenación sacerdotal. Recibe esta patena con el pan para la celebración de la Eucaristía. Al final de la misa hubo una pequeña sorpresa. Los asistentes supimos que ese día don Jesús celebraba su 18º aniversario como obispo, motivo por el cual le fue entregado un pequeño obsequio. La celebración acabó a los pies de la Virgen María, primero bajo la advocación de los desamparados, pues era su fiesta, y después bajo la del Remedio, pues la imagen de la patrona de Alicante estaba situada en un dosel junto al altar para celebrar el mes de mayo.